Bienvenidos a otra edición más del programa Ingenieros en la Salud, programa producido por el capítulo de Ingeniería Electrónica, conjuntamente con el Comité Especializado de Ingeniería Biomédica del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima. En esta ocasión vamos a entrevistar a nuestro colega, el ingeniero Alexander Ramos Guamán. Para mí es un placer, ¿no?, tenerlo en entrevista el día de hoy. El ingeniero Alexander Ramos es un ingeniero electrónico con más de 10 años de experiencia en temas de planeamiento, formulación, ejecución de proyectos hospitalarios. Tiene un máster en gestión de infraestructuras hospitalarias y equipamiento de salud por la Universidad Internacional de Cataluña y es líder como especialista en equipamiento para la infraestructura de la salud en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, ¿no? Ha tenido experiencia como miembro de comités de selección de equipamiento médico y también participación activa en diferentes modalidades de equipamiento médico conjuntamente con infraestructura. Y bueno, una participación importante dentro de la planta donde se encuentra instalado el equipamiento de alta tecnología denominado ciclotrón. Bienvenido, ingeniero Alexander Ramos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ingeniero Gilmer. Para mí es un placer estar aquí con usted y agradeciendo la invitación para compartir conocimientos en torno a la ingeniería electrónica, del ingeniero electrónico aplicada a los proyectos y en equipamiento en salud. Gracias, ingeniero. Gracias. Un gusto tenerlo acá también. Nos interesaría, pues, saber, dado que acá en el Perú no existen muchas plantas donde se elaboran insumos radioactivos, ¿no? Estas plantas utilizan equipos llamados ciclotrones. Usted es uno de los pocos colegas que tiene experiencia trabajando en este tipo de instalación con materiales radioactivos, ¿no? ¿Qué podría comentarnos sobre su experiencia? La experiencia del ingeniero electrónico en el campo biomédico en la especialidad de la medicina nuclear. Sí, en efecto. Me hace recordar cuando íbamos al hospital Sabogal, porque era nuestra unidad prestacional, y nos llamaban los radioactivos, ¿no? Los que trabajábamos en ciclotrón. En efecto, es una instalación radiactiva donde se producía radioisótopos para los cuales eran empleados, bueno, inyectados en los pacientes que iban a ser sometidos a exámenes en estos equipamientos de alta tecnología llamados PET-CT, ¿no? Los tomógrafos por emisión de positrones. Este proyecto fue en un esfuerzo aunado junto al IPEN. El IPEN nos asistió técnicamente, nos hizo la transferencia tecnológica de ellos. Allí también existen ingenieros electrónicos que tienen buen tiempo trabajando en el IPEN. Y para nosotros fue una experiencia muy enriquecedora estar con ellos y aprender durante alrededor de 2 años el acompañamiento de estos profesionales, ¿no? Allí producíamos el flúor 18 FDG, que básicamente su función es de la evaluación del metabolismo en el cerebro y el corazón en algunos casos, ¿no? Y también para hacer algunos estudios de otras patologías cancerígenas, ¿no? También la instalación estaba habilitada para producir otros radioisótopos. Sin embargo, no por falta de repente de material, de insumos que no son muy, muy, muy comerciales en el Perú, se nos hacía un poco difícil de producir, ¿no? Los ingenieros electrónicos también estamos presentes tanto en el área de mantenimiento, bueno, el área de post-inversión, así como también el área de producción donde yo laboré, ¿no? Fue una iniciativa del IPEN que existiera un ingeniero electrónico como operador del ciclotrón.
ya que no, la operación de ciclotrón no es que solamente demande un cálculo y un inicio de operación, ¿no? Sino hay que hacer un pre-checking de varios subsistemas, estar sincronizados con los parámetros que nos proporcionaba el SCADA, anotar muchos datos y llevar una métrica, ¿no? De la dosis producida antes de que pase al sintetizador, ¿no? Es por ello que se requiere muchos profesionales que se especialicen en este campo. En realidad somos pocos, son pocos, y yo creo que la medicina nuclear es un campo muy, muy amplio, en donde está carente de profesionales como nosotros, ¿no? Claro, ingeniero, completamente de acuerdo. Es un campo de acción de los ingenieros biomédicos o los ingenieros electrónicos que trabajamos en el campo médico que todavía no cuenta con muchos profesionales especializados acá en el país, ¿no? Definitivamente, claro que sí. Esperemos que esto poco a poco mejore, ¿no? Así es. Con respecto al equipamiento hospitalario, la participación del ingeniero siempre ha sido importante, ya que se conforman comités de selección o adquisición de equipamiento médico, y dichos comités son multidisciplinarios, ¿no? ¿Qué nos puede comentar sobre su experiencia conformando los comités de selección para la adquisición de estos equipos médicos o de tecnología para el hospital, ¿no? Sí, en efecto, en el numeral el 40, en el artículo 44 del reglamento de la ley de contrataciones, el 44.1 más exacto, señala, ¿no?, que el comité de selección tiene que estar formado por tres miembros, ¿no? Uno del órgano encargado de las contrataciones, uno del área usuaria y otro que es el personal técnico especializado, ¿no? Es aquí donde tenemos participación los ingenieros electrónicos, ya que existimos muchos trabajando en los hospitales, tanto en las jefaturas de mantenimiento, como supervisores, como residentes. Entonces, nosotros como ingenieros electrónicos especialistas en mantenimiento, en equipos biomédicos, en proyectos, en algún momento vamos a tener participación en los comités de selección. Entonces, tenemos que especializarnos, tenemos que estar al tanto de las modificaciones en el reglamento, en la ley, y sobre todo que nuestra participación constituye un rol para la toma de decisiones, ya que muchas veces en los comités existen discrepancias y si no lo decide, por ejemplo, el área usuaria, lo tenemos que hacer nosotros bajo un criterio técnico, ¿no? Y de discrecionalidad. Entonces, es una labor fundamental. Nosotros llevamos a cabo, estamos presentes desde el inicio del requerimiento, digámoslo así, porque nosotros formulamos las especificaciones técnicas que contienen las fichas técnicas. Entonces, también revisamos las bases, absolvemos las consultas y observaciones. Es aquí donde va a primar nuestro criterio técnico para la apertura. De repente, para fomentar la participación de postores que nos entreguen equipamientos de calidad en pos de la recuperación de la salud del paciente, ¿no? Entonces, también es preciso señalar que nosotros como profesionales gestionamos tecnología en salud y somos tomadores de decisiones en las entidades públicas y o privadas. Entonces, tenemos que estar en constante actualización, invirtamos en nosotros como profesionales para llevar a cabo procesos que sean pulcros y que no conlleven de repente a sujeciones de estos procesos a posteriori, ¿no? Ya que ninguno de nosotros queremos estar inmersos en responder al órgano de control interno, ¿no? Porque es una pérdida de tiempo. Y bueno, yo los invoco a que se especialicen, sobre todo en la ley de contrataciones. Aquí, por ejemplo, hay otro punto, ¿no? Un ingeniero especialista en ley de contrataciones
va a llevar a cabo procesos, de repente hasta de licitaciones públicas, y lo va a sacar con, como le explico, con pulcritud y sin ningún error, de tal forma de adquirir tecnología en pos del paciente. Efectivamente, nuestra participación siempre ha sido bien resaltada, ya que ha permitido adquirir equipos de alta tecnología y siempre también equilibrando esto con el costo de inversión por parte de la entidad, ¿no? Eso siempre se reconoce en la participación de los ingenieros electrónicos que trabajamos en los comités de adquisición de equipos médicos. Claro que sí, ingeniero Ramos. Ahora, a nosotros nos tocó vivir la etapa de la pandemia, ¿no? Y desde diferentes aristas, desde diferentes campos de acción, ¿no? En el caso de usted estuvo en una institución del Estado que tenían que encargarse del planeamiento para poder enfrentar esta pandemia, ver el equipamiento que van a adquirir las diferentes regiones. La implementación de estos hospitales de campaña, ¿no? Viendo en qué regiones quizás había más casos de pacientes con COVID, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto sobre el tema del planeamiento para la adquisición del equipamiento y para la implementación de estos hospitales que albergaron estos equipos, ¿no? Durante la pandemia. Sí, bueno, fue una tarea muy, muy denodada, muy sacrificada, de mucho riesgo para los profesionales que estuvimos en el campo de acción de, para el equipamiento de estas instalaciones. Disculpe. Sí, disculpe. Sí, ingeniero, no se preocupe. Estoy con un proceso de resfriado que en ocasiones hace que se me vaya el labor. Bien, como le mencionaba, fue una tarea muy sacrificada el llevar a cabo estos procedimientos, ya que demandó, teniendo en cuenta que la demanda era altísima. Disculpe, ¿me escucha? Sí, lo escucho, ingeniero, sí, entiendo, la demanda fue altísima, fue algo que no estaba planificado, no solo en nuestro país, sino en prácticamente ningún país del mundo, ¿no? Sí, y teniendo en cuenta nuestro sistema sanitario, que estaba muy, muy afectado. Entonces tuvimos muchos inconvenientes, ¿no? En ese sentido, también no existía la normativa, ¿no? Que nos ayudara a nosotros como reconstrucción con cambios. Wow, se me fue la voz. No se preocupe, no se preocupe. Ya, a ver. Bien, como mencionaba, no existía normativa, ¿no? Que ayude a los profesionales a formular estos requerimientos, ya que solamente se contaba con un listado de ambientes, ¿no? Entonces, se hizo efectivo el uso de tecnologías como ahora las videollamadas, ¿no? Por Zoom, por Webex,
de tal forma de que la integración de todos los profesionales se hizo efectiva a través de estas plataformas, ¿no? Claro. Claro que sí, había que implementar nuevos sistemas de atención para los pacientes, había que implementar con mayor énfasis el tema de la telesalud. Y bueno, entre otros aspectos que, por ejemplo, involucraban, pues, evaluar la cantidad de equipamiento y el tipo de equipamiento para cada región, pero sí es. Ha sido una Sí, labor un sí, sí. poco compleja y no había las herramientas en ese sentido, o sea, no había el marco legal para adquirir equipo. Entonces, se tuvieron que hacer varias modificaciones o implementar algún texto a la ley de contrataciones del Estado para poder tener las herramientas contractuales para realizar este equipamiento, definitivamente, ¿no? Sí, estábamos Es una bajo el. labor que valoramos bastante por parte de los profesionales que han trabajado en las entidades del Estado y que han sido encargados de realizar esta misión, como es su caso, ¿no? Sí, estuvimos ejecutando estos proyectos por encargo del Ministerio de Salud. Entonces, bueno, tuvimos que elaborar una estrategia que nos demande adquirir equipamientos en el más breve plazo posible y trasladarlos a las provincias, lo cual fue una tarea muy, muy compleja. Entonces, hubo una fase de digamos, de negociación con los proveedores que nos ofertaban equipamientos en el menor tiempo posible. Hicimos compras internacionales, hicimos compras internacionales que beneficiaron a los pacientes afectados por el COVID, ¿no? También debemos ser sinceros en que hay muchas lecciones aprendidas que dejó esta pandemia ocasionada por el COVID-19. Pero yo creo que cumplimos con éxito lo encomendado por el Ministerio de Salud, ¿no? Asimismo, luego tuvimos que gestionar las garantías, ¿no? Dependiendo de la complejidad de equipamiento, ya que por tipo, para algunos eran 1 año y para otros 2 años, ¿no? Así es. Claro. Gracias, gracias por la información. Ahora, se han modificado las diferentes modalidades de adquisición, ¿no? Antes se adquiría el equipo a una empresa y la infraestructura a otra, y llegaba el momento de la puesta en funcionamiento, a veces había inconvenientes, dado que la empresa encargada de la infraestructura no terminaba adecuadamente el ambiente que iba a albergar el equipo, o en todo caso, el equipo a veces no tenía las dimensiones para entrar en ese ambiente, por ejemplo, ¿no? O a veces había problemas de carga, ¿no? ¿Qué nos puede comentar sobre las diferentes modalidades de adquisición que hay, ¿no? Sí, bueno, en efecto, a la fecha es notable la ejecución presupuestal en proyectos de infraestructuras, sobre todo en salud, y esto es gracias en gran medida al convenio G2G, ¿no? En este caso, yo estoy laborando actualmente en la Autoridad para la Reconstrucción y Cambios, y nosotros suscribimos un convenio de G2G con el Reino Unido. Entonces, mediante el cual se ha tenido que emplear contratos colaborativos, como el NEC, por ejemplo. Y estamos exentos de la ley de contrataciones del Estado. Esto con la finalidad de acelerar la ejecución de los proyectos. Como usted bien mencionaba, ¿no? Antes, el sistema tradicional contemplaba la ejecución de proyectos, digamos, como un primer paso, el diseño y el expediente técnico, propiamente dicho, y luego la contratación de la obra o el constructor, ¿no? Que podía ser una empresa, una personería jurídica única o en consorcio. Entonces, esto implicaba también, implica aplicar enfoques ágiles, enfoques colaborativos, para llevar a cabo
los proyectos en el menor tiempo posible, ¿no? Sin disminuir la calidad de estos proyectos, ¿no? A través del gobierno G2G, nosotros ejecutamos, bueno, se puede ejecutar los proyectos a través del Fast Track. Esto implica un diseño y una construcción en paralelo, ¿no? Y las procuras se pueden ir dando de forma intermedia, ¿no? Las procuras son los procesos de adquisición que normalmente llamamos en la ley de contrataciones, ¿no? Entonces, para este caso, se ha tenido que emplear las buenas prácticas para la gestión de proyectos contenidas en el PMBOK, que nos ha llevado a mejorar los procesos, mejorar las revisiones, mejorar la calidad de los entregables de los proyectos. Actualmente ya tenemos el primer proyecto culminado, que es el proyecto del Centro de Salud Limón de Porcuya, el cual asegura el acceso a la tecnología en salud de las personas más vulnerables, ¿no? Que creo que ese sería el enfoque principal de lo que elaboramos hoy en día en el Estado, ¿no? Finalmente, el empleo de estos mecanismos de inversión se hacen cada vez más necesarios para agilizar la ejecución de los proyectos en tiempo, costo y alcance, ¿no? De tal forma que permitan el acceso a la salud de todas las personas, ¿no? Y hoy en día ya estamos a puertas de inaugurar el segundo establecimiento de salud, probablemente el FAICE, y así vamos a seguir inaugurando. Y se están viendo infraestructuras de calidad con tecnología de punta y bueno, que va a asegurar el acceso a la tecnología, ¿no? Bien, ingeniero, sí es, la verdad que es necesario estas diferentes modalidades de equipamiento, de adquisición de tecnología, ¿no? Dado que si nos ceñimos pues completamente a la ley de contrataciones del Estado, quizás pues, los tiempos serían un poco mayores. Bajo estas nuevas modalidades de adquisición, estos contratos colaborativos de gobierno a gobierno, por ejemplo, que se han venido dando, ¿cuál ha sido la participación del ingeniero electrónico que se dedica al campo de la salud, ¿no? ¿Cuál ha sido, no sé si podría detallarnos un poco la participación que tienen ahí los colegas? Sí, claro. Actualmente tenemos un equipo de especialistas, somos tres especialistas in-house, estamos en planta, en la reconstrucción con cambios. Y nosotros, lejos de ser especialistas, netamente ya nos hemos vuelto una especie de gestores de proyecto, ¿no? Integral de todo el proyecto en sí, porque tenemos una participación transversal, tanto desde el planeamiento, en la fase de diseño, en las procuras, en la ejecución y hasta el cierre del proyecto. Entonces, actualmente es necesario precisar que en todo proyecto de salud existe un especialista en equipamiento hospitalario, equipamiento biomédico, como lo llamen, que tiene todas las aptitudes para desarrollar estas tareas, ¿no? Que nos va, nosotros en este caso, bajo la modalidad de contrato que estamos actualmente, somos un soporte al gerente de proyecto, ¿no? Nosotros asistimos técnicamente al gerente de proyecto para que éste a su vez tenga y tome las mejores decisiones en cuanto a la modificación quizás de alguna especificación técnica, en cuanto a la ampliación de algunas cantidades de equipamientos que hagan que el proyecto se desarrolle dentro del tiempo establecido, ¿no? Ahora bien, si tenemos en cuenta que un proyecto pues es una especie de actividades temporales que demanden un objetivo único y que, bueno, tiene un fin. Todos en algún momento hemos desarrollado un proyecto o estamos desarrollando un proyecto, ¿no? Entonces, qué mejor que enfocarnos en esta metodología para desarrollar procesos acordes, ¿no? A la actualidad de la ejecución de estos proyectos, que es una tendencia, ¿no?
Es una tendencia ya no solamente de Perú, sino internacional. Son contratos que nosotros estamos importando, ¿no? De otros países y que nos están dando muy, muy buenos resultados, ¿no? Claro, efectivamente, ahora nuestra participación ya quizás ya no está tan enmarcada en el tema netamente tecnológico, sino que tenemos que adquirir conocimientos, como lo comentó usted hace unos momentos, sobre la ley y el reglamento de contrataciones del Estado y sobre las diferentes modalidades de adquisición que están exentos de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Como estos convenios de adquisición G2G o las compras, pues, que se hacen a través de las normas del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, ¿y qué nos puede comentar usted? ¿Qué otros conocimientos, ¿no? Le tengo que demandar o tengo que adquirir para formar parte del equipo que se encarga, pues, de ver que la ejecución del equipamiento y la infraestructura hospitalaria se haga acorde a los contratos, ¿no? En la autoridad para la reconstrucción con cambios, ¿no? Sí, como lo mencionaba al inicio de la entrevista, nosotros como profesionales tenemos que estar en constante actualización. En este caso, nosotros hemos recibido la transferencia de conocimiento de Reino Unido, porque así se establece en el convenio G2G, y nos ha permitido llevar a cabo estos proyectos. Con éxito, nos está permitiendo llevar a cabo estos proyectos con éxito, ¿no? Estamos empleando la metodología BIM para ejecutarlos en el menor tiempo posible, evitando interferencias. Ya trabajamos con datos. Hoy en día ya contamos con muchos datos en salud que nos van a permitir predecir y mitigar los riesgos que puedan implicar en los proyectos en salud, ¿no? Algo muy interesante que estamos aplicando hoy en día en la reconstrucción con cambios, y es que estamos haciendo creo yo, una óptima gestión de stakeholders para que el proyecto tenga un éxito, porque hemos tenido muchos, muchos casos en que podemos construir un centro de salud correcto, un buen hospital, vamos a entregarlo al usuario final. Y el usuario no lo recepciona, ¿no? O el gobierno regional no lo recepciona. Entonces ahí nos entrampamos. ¿Por qué? Porque no se ha hecho una correcta gestión de los interesados, ¿no? Finalmente, quiero hacer un énfasis en que, para responder su pregunta, nosotros tenemos que estar en constante actualización, no tanto de tecnología, ¿no? Ya hoy en día, como lo decía hace un momento, el ingeniero electrónico hace funciones de ingeniero clínico, hace funciones de gestor de proyectos. ¿Y por qué no en un breve plazo? ¿Por qué no un ingeniero electrónico puede ser un gerente de proyectos de un proyecto en salud, ¿no? Entonces eso implica aperturar nuevos horizontes, ¿no? Que impliquen la correcta y asertiva gestión de los conocimientos que cada uno de nosotros podamos adquirir en pos del beneficio de la salud de los pacientes, ¿no? Hago mucho énfasis en esto porque casi como la mayoría de nosotros hemos viajado mucho y nos hemos topado con realidades muy, muy dispersas, ¿no? Que a veces asombran un poco. Entonces, trabajemos por ello, ¿no? Trabajemos pensando en que en algún momento quizás nosotros o algún familiar de nosotros ya lo hemos visto en la pandemia. Ya lo hemos visto en la pandemia, puede llegar a este establecimiento de salud, ¿no? Entonces, una mala decisión de nosotros puede impactar en el paciente X como en nuestro propio paciente, ¿no? Claro. Bueno, ingeniero, yo quiero agradecerle por su participación en el programa y bueno, y agradecerle un poco más aún por el sentido de que a pesar del inconveniente de salud está acompañándonos, Sí. no ha reprogramado
la entrevista, bueno, y mis felicitaciones y agradecimiento por ese detalle. Y bueno, esperemos encontrarnos nuevamente en otra edición, otro evento o alguna reunión de índole científico, ¿no? En beneficio del país, ¿no? Que tanto requiere, pues, de profesionales de la ingeniería electrónica aplicada al campo de la salud o a los ingenieros biomédicos que también se dedican a este importante campo, ¿no? Gracias por su participación y buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego.